Este miércoles 19 de abril se celebrará el Día de la Bicicleta y la Actividad Física en Villavicencio, una jornada que tendrá restricción para carros y motocicletas que no podrán circular entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Estamos buscando que la ciudadanía busque otra forma de movilizarse, bien sea a pie, si vive cerca, o en bicicleta incluso, pues en bicicleta va a tener facilidades, las vías van a estar preparadas para recibir las bicicletas. Están exentos de la restricción los vehículos diplomáticos, escolares, fúnebres, blindados nivel 3 o superior, de transporte de alimentos, mensajeros y de seguridad. Los ciudadanos se podrán movilizar en el transporte público colectivo y taxis que no tendrán pico y placa durante la jornada. Si se va a movilizar en bicicleta, acate las siguientes recomendaciones. Puede usar el carril completo, no tiene que ir a la derecha ni arrumado contra el andén, puede ir por toda la mitad. Si usted va a adelantar una bicicleta como vehículo privado, tienen que dejar una distancia de 1.5 metros. Para garantizar una movilidad segura para los ciclistas, se implementará un bicicarril en la avenida Catama y habrá disponibilidad en los parqueaderos para estacionar este tipo de vehículos.